Saludos, mi gente. Bienvenidos a una nueva sesión de trading. Vamos a ver qué tal el mercado hoy y cómo nos trata. Vamos a analizar el calendario económico de hoy, 22 de febrero. Fíjate que el calendario económico muestra que tenemos las reuniones del FOMC el día de hoy y sobre el índice de la confianza. Entonces, no tenemos mucha noticia durante la sesión. Vamos a ver este calendario el día de hoy, que tiene, si hay algo de impacto. No, tampoco tenemos algo de impacto, solamente a las 3 y ya a esa hora no estaremos operando. Señores, si ustedes vieron la sesión de ayer, se podrán imaginar lo que ocurrió. El mercado me sacó y continuó su movimiento bajista tal y como había planteado mi hipótesis, y formó una especie de perfil de volumen en forma de V. Entonces, para este escenario tenemos diferentes tipos de hipótesis también. Escenario tipo P, lo que vamos a buscar es venta. Tenemos un escenario tipo V bajista, ¿verdad? Vamos a buscar venta cerca de estos niveles. O sea, el mercado acaba de abrir aquí. Vamos a buscar que el mercado nos dé alguna oportunidad, ya sea por iniciativa o absorción bajista, para entrar en venta. Aquí estamos viendo, están manifestando los compradores en primer lugar. Y fíjate, ahí van, en ese nivel de precio van más de 2000 contratos de compra agresiva. Nivel de precio clave sería este, 4015.00, donde hay una anomalía entre 4000, entre 15.00 y 16.25. Ok, mi gente, vamos a hacer una operación, una entrada justamente aquí en 11.50, a ver si me la toma. Orden enviada. Si me la toma así, pues estaríamos gestionando de esta manera la operación. Vamos a ver si hace un pequeño retroceso. Vamos a ver si la toma. Orden completada. Perfecto, vamos a ajustar el stop loss y también el take profit. Y vamos a dejarla correr. Bueno, se está acercando a mi stop loss, señores. Pero en realidad ahí es que va el stop loss. La entrada es correcta, va a favor de la hipótesis planteada, una hipótesis bajista. Pero obviamente está limitada a ese stop loss. Es un stop loss de 5.75 puntos. Y si pasa de ahí ya no tiene sentido soportar esa posición. Así que vamos a esperar que ocurra una de las dos. Uf, parar llenado. Entraron los compradores con muchísima fuerza. Vamos a registrar la operación, señor. Vamos a aceptar el resultado. Parecido a ayer, 237. Seguimos la racha. Todavía yo creo, igual que ayer, que el contexto es totalmente bajista y que todavía pueden entrar los vendedores. Míralo ahí a favor de nuevo de esa hipótesis. Creo que sí, o sea, por lo menos hay mucha probabilidad de que toque el mínimo de ayer, que es este nivel de precio, o sea, los 2.00. Vamos a registrar 2.37. Y vamos a registrar también el porqué. Esto del 2023. Y
10. ¿A qué hora fue la operación? La operación fue a las 10 y 40. Y a previo tipo B. Apertura en parte subinferior. Absorción. Resultado, registré el trade. Ahí está. Perfecto, señor. Vamos a darle a guardar y nos vemos en una próxima sesión.